Buenos días, compañeros y compañeras, profesor y profesora. Hoy día nosotros vamos a hablar de cómo afecta el ciclo de la Luna a la Tierra. Para organizar nuestra presentación, dividimos en cinco partes nuestro trabajo. Estas son las fases de la Luna, la marea, la influencia gravitatoria, el clima y el tiempo y la naturaleza. ¿Pero qué es el ciclo de la Luna? Bueno, el ciclo lunar es una representación de cómo orbita la Luna alrededor de la Tierra. ¿Ya? Esta calcula la posición en donde está la Luna en cierto día del mes y cuán iluminada está por el Sol. Las fases de la Luna. Las fases de la Luna es la visibilidad que tiene la Luna con respecto a cómo le llega la luz solar. ¿Ya? Nosotros podríamos dividir en cuatro grandes fases las fases de la Luna. La primera es la luna llena, que es donde se ve en todo su esplendor la Luna y se ve completa. Luego viene el cuarto menguante, que es cuando se ve solo la mitad izquierda de la Luna. Luego viene la Luna nueva, que es donde no se ve Luna. Y para finalizar, se ve el cuarto menguante, que es donde se ve la parte derecha de la Luna. ¿En qué afecta la Luna a las mareas? Las mareas son el efecto de la diferencia gravitatoria entre dos lados opuestos de la Tierra. Pero, para entenderlo mejor, basta con comprender que el lado que está más cerca de la Luna sufre una mayor atracción y, en consecuencia, el nivel de los océanos sube en este extremo con mayor intensidad que en el opuesto y más alejado a nuestro satélite. Es como si la Tierra se estirara de un lado más próximo a la Luna. Ya. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Luna se aleja casi 4 centímetros de la Tierra cada año, lo que por ahora está a aproximadamente 384.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces eso nos puede decir que antiguamente eran más pronunciadas las mareas y puede ser que a la larga sean menos pronunciadas también. Con esto tenemos los diferentes tipos de mareas, que sería la baja mar, que es cuando el nivel del agua del ciclo de la marea alcanza su nivel mínimo, y el pleamar, cuando el agua del mar alcanza el máximo nivel dentro de su ciclo de la marea. Como se puede ver en el dibujo. Teóricamente, el ciclo de marea es de 12 horas, 25 minutos y 14 segundos entre pleamar y pleamar, y 6 horas, 12 minutos y 37 segundos entre pleamar y bajamar. Bueno, para entender la mayoría de los fenómenos ocurridos en la Tierra, vamos a tener que saber cómo influye la gravedad de la Luna en esto. Para esto mencionaré una teoría, que es la de la formación del sistema Tierra-Luna. Este consiste en que cuando hubo una colisión y se creó la Luna, desde allí la Tierra permaneció inclinada unos 23 grados, con un ángulo de 23 grados. Bueno, esto permitió que los rayos solares llegaran de distintas formas, de distintas maneras a la Tierra, debido a esta inclinación. Y esto está provocando hasta ahora las estaciones del año, y lo que comentará mi compañero que viene después sobre el clima. Entonces también nos podemos imaginar, ¿qué pasará si no estuviera la Luna en este momento? Entonces, toda la vida en la Tierra ya sería mucho más caótica, y de hecho los días ni siquiera durarían, esto se teoriza, ni siquiera durarían 24 horas, sino que rondarían entre unas 8 a 10 horas. Ahora, como dato interesante, la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está 400 veces más cerca. ¿Esto qué produce en nosotros?
que nosotros las veamos casi del mismo tamaño, pero en realidad hay una diferencia de tamaño demasiado grande. Entonces nosotros las vemos casi del mismo tamaño, pero es solamente debido a la distancia. Además, esta particularidad produce los eclipses totales de sol. La luna también afecta al clima de diversas maneras. Por ejemplo, con la lluvia, al igual que con el efecto de las mareas en el mar, la atmósfera sucede algo similar, produciendo una mayor presión y mayor temperatura, evaporando algunas gotas antes de llegar al piso. También gracias a la luna, que frena la rotación de la Tierra, evita vientos de hasta 500 km por hora. Eso es más que la velocidad de un huracán. Y también, de no ser por la luna, tendríamos temperaturas desde menos 60 hasta 60 grados Celsius. ¡Una barbaridad! En un día de verano, la temperatura promedio es de 30 grados Celsius. Y en la naturaleza, la luna afecta a la savia de las plantas, afectando la fotosíntesis y la germinación de las semillas. Y con esto también podemos saber cuándo es más conveniente abonar, regar, germinar, sembrar o cosechar plantas. Y también afecta el comportamiento de los animales. Por ejemplo, los corales liberan sus huevos todos a la vez en luna nueva.